días tengan todos ustedes con la venia de nuestro director ejecutivo, maestro Guillermo Iraola Mendizábal. Vamos a dar inicio a este acto de lanzamiento de la Ruta de los Aromas y Sabores de Sopocachi en honor a la circunstancia de la larga noche de museos versión 2018. Vamos a dar la bienvenida a todas las autoridades presentes, a miembros del empresariado que nos acompaña en esta ruta, a nuestras autoridades distinguidas y a nuestros colegas profesionales. Para dar inicio y justamente dar la bienvenida, voy a invitar a la licenciada Julieta Bustillos, coordinadora de proyectos académicos complementarios de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia. Por favor, un fuerte aplauso. A todos los presentes. A nombre del maestro Guillermo Iraola, director ejecutivo de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia, quiero dar la bienvenida a nuestro doctor Ricardo Cox, viceministro de Turismo, al señor Fernando Lozada, quien nos acompaña en representación del licenciado Andrés Zarati, secretario de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz, al rector de la Academia de Bellas Artes, doctor Roger Vargas, nuestro aliado estratégico del proyecto de la Ruta de los Aromas y Sabores de Sopocachi, al licenciado David Aicho, representante de la doctora La Rosa Soria Galvarro de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, quienes realzan con su presencia este acto de lanzamiento de tanta importancia para quienes lo conformamos. Quiero también dar la bienvenida a los medios de prensa, tanto oral y escrita, que nos acompañan esta mañana. Estamos seguros que a través de ustedes y las noticias que generen, nuestra ruta de los aromas y sabores de Sopocachi será la más visitada en esta decimoava versión de la larga noche de museos. Dar la bienvenida a todos y cada uno de los gerentes y propietarios de los restaurantes que conforman la Ruta de los Aromas y Sabores de Sopocachi, y decirles gracias por compartir con nosotros este proyecto gastronómico cultural. Sin el apoyo y vigencia y la ejecución del mismo no habría sido posible. Saludo a la señora Cruzcaya Calancha, que es propietaria gerente del restaurante Sangre y Madera. También saludo la presencia del señor Freddy Santalla, gerente de Pausa. La presencia de la señora Patricia Flores, gerente de la Obertura. Saludo también al señor Saúl Torrico de Cook & Stuff, de la pastelería. A la señora Carola Ibáñez, gerente propietaria de Citric Restaurante. Al señor Jorge Fernández de Café Urbano. Y al señor Jorge Martínez del restaurante Sabor Gaucho. Saludar también a todos los ejecutivos de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo que nos acompañan y decirles gracias por su apoyo a este proyecto. Gracias. Bienvenidos todos. A continuación, palabras de circunstancia a cargo de la señora Rebeca Cabrera, presidenta de la Junta de Vecinos de Bajo Sopocachi de la Ciudad de La Paz. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Buenos días, es un honor representar a los vecinos de Sopocachi Bajo, de esta hermosa zona que es tradición, que es arte, que es cultura. La Ruta de Aromas y Sabores es el presente, es un puente entre el pasado y el futuro. A través de esta ruta podemos medir la calidad de vida de los habitantes y con mayor razón de todos los que habitan este nuestro lindo lugar. La Junta de Vecinos de Sopocachi Bajo es quien hace y respalda las iniciativas de la ciudadanía, pero no podríamos vernos fortalecidos ni desarrollar actividades sin el apoyo de los empresarios privados. Por eso va nuestra felicitación a nombre de la Junta de Vecinos por estas grandes iniciativas
al gerente de la escuela hotelera, a todos los gerentes de los restaurantes que se acogen en nuestra zona, y augurarles todo el éxito posible, porque sabemos que en esta tercera versión de la ruta de aromas y sabores van a tener el éxito redoblado que lo tuvieron anteriormente, y mucho más para el agradecimiento también a la iniciativa de la alcaldía por la 12ª versión de la larga noche de museos. Auguro un éxito rotundo para todos, mil felicidades, y sigamos trabajando para nuestra zona. Gracias. Muchas gracias a la señora Rebeca Cabrera, presidenta de la Junta de Vecinos de Bajo Sopocachi. A continuación, palabras de circunstancia a cargo de la chef Carola Ibáñez. Ella es gerente del restaurante Cyclic, quien forma parte de la ruta de los aromas y sabores de Sopocachi. Vamos a recibirla también, por favor. Buenos días a todos. Una alegría estar aquí. Nosotros, de parte del restaurante Cyclic, estamos representando a uno de los restaurantes que va a participar dentro de la ruta de aromas y sabores. Muy felices de inicialmente de estar en la Noche de Museos, un evento ya establecido por el gobierno municipal y ya por toda la sociedad paseña, especialmente en Sopocachi. Muy contentos de, como restaurante, participar en la ruta de aromas y sabores organizada por la Escuela Hotelera, en la que los restaurantes tenemos la oportunidad de hacer degustar algunas de nuestras especialidades, tratar de que las personas disfruten de aromas, de sensaciones diferentes en todo el transcurso de la visita a la Noche de Museos. Queremos invitarlos a que participen de esta ruta en la que todos los restaurantes estamos dando un buen esmero, una buena iniciativa, y algunos, como el restaurante Cyclic, también están presentando, aparte el área cultural, con una exhibición cultural. Estamos con la artista Gabriela Benítez, Gubi Benítez, que es una ceramista que, aparte de participar en el restaurante, va a realizar un performance también. Entonces es realmente una mezcla de aromas, de cultura, de sonido, y es algo que realmente tenemos que participar. Quiero agradecer a todas las instituciones que están organizando todo este evento, al Ministerio, al Gobierno Municipal, a la Escuela Hotelera y a todas las áreas culturales y restaurantes participantes. Muchas gracias. Continuando con el programa preparado especialmente para hoy, tenemos palabras de circunstancia a cargo del rector de la Academia Nacional de Bellas Artes, Dr. Roger Vargas, que es aliado estratégico de nuestro proyecto. Un aplauso, por favor. Buenos días. Como aliados estratégicos de la Escuela Hotelera, tenemos el agrado de participar por 12ª vez de la Noche de Museos organizada por la Alcaldía Municipal tan acertadamente, ¿no? Lo que nos agrada más que nada como Academia Nacional de Bellas Artes es de que nosotros tenemos ya un lugar dentro de la ciudad, específicamente en la zona de Sopocachi, como la academia más antigua, incluso de Bolivia, de arte. Y también somos vecinos de la Escuela Hotelera, que también hace el arte de la gastronomía, ¿no? Queremos resaltar en la Noche de Museos el apoyo de la alcaldía y la iniciativa de la alcaldía en convertir a Sopocachi en la zona cultural, prácticamente la zona más cultural, digámoslo de esa forma, de La Paz. No solamente en cuanto a arte, sino también en cuanto a lo que es el arte culinario, ¿no? El arte de la gastronomía, porque contamos con los mejores restaurantes, creo yo, dentro de la zona de Sopocachi. Es un orgullo para la Academia Nacional de Bellas Artes el participar en este momento, en esta ocasión, y como siempre vamos a estar como aliados estratégicos con la Escuela Hotelera. Tenemos ya conversado algunos convenios con ellos para fusionar la diferencia que hay entre la gastronomía, pero que es arte igual que nosotros, ¿no? Vamos a hacer lindos proyectos y esperamos que mañana sea exitosa la Noche de Museos, como siempre lo ha sido para la alcaldía, y que todos los participantes también tengan el éxito que están esperando, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a invitar al maestro Guillermo Iraola Mendizábal, director ejecutivo de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia, para que nos brinde palabras de lanzamiento de la Ruta de los Aromas y Sabores de Sopocachi. Un fuerte aplauso, por favor.
Muy buenos días, apreciado Ricardo, un saludo especial a tu persona y al trabajo que realizas en el Ministerio de Turismo. Querido Fernando, un saludo también muy especial al trabajo que realizas en la alcaldía y un agradecimiento al licenciado Zarati por el apoyo que siempre brinda a Sopocachi y a esta ruta en particular. Igualmente quiero agradecer a la presencia del Ministerio de Salud que hoy está con nosotros para darnos algunos mensajes, algunas propuestas interesantes. Muchas gracias a todos los empresarios, dueños de restaurantes que están acá con nosotros. Muchas gracias a la Escuela de Bellas Artes que también está en este tema. Los empresarios que han ido a los canales de televisión ayer, hoy en la mañana. La gente que se ha interesado verdaderamente porque esta propuesta camine de mejor manera cada año, muchísimas gracias. Yo solamente quiero referirme brevemente a qué significa esto de la ruta de los aromas y sabores. Frente a la gran necesidad que tiene nuestra ciudad de presentar una propuesta gastronómica acorde a las exigencias del mercado internacional, y hablando, ya que estamos hablando tanto de gastronomía en los últimos años en el país, se hacía necesario tener un punto de encuentro de una gastronomía de calidad. Y qué mejor Sopocachi, que es un barrio tradicional, histórico, un barrio que recoge la historia de esta ciudad y, por qué no, la historia misma del país. Y que con mucha suerte se han afincado en este barrio los restaurantes más importantes de la ciudad. Además, no solamente en la ruta de la que hablamos, sino que en todo Sopocachi. Prácticamente los que vivimos en Sopocachi podemos disfrutar de las comidas de todas partes del mundo. Propuestas que, de todas maneras, unas y otras aliadas entre sí, conforman un paquete gastronómico interesante. Había que hacer una ruta. Había que juntarlos, había que provocar justamente que la mirada de la alcaldía hacia esta zona sea muy especial en el punto de apoyar esta gastronomía. Que la mirada del gobierno nacional también sea especial para que nos colabore en la difusión de la propuesta que tenemos en el barrio. Que la mirada de todos los estamentos de la sociedad estén puestos en este barrio, y que obviamente eso también provoca una gran responsabilidad de parte de nosotros de servir con calidad a nuestros usuarios. Lo que queremos es mostrar que en La Paz tenemos un barrio, un lugar donde los empresarios que trabajan en la gastronomía son verdaderos profesionales, son gente respetuosa, son gente que manejan una excelente calidad de servicio, son gente que tiene una propuesta culinaria muy interesante, muy importante, que aliada con el arte provoca todavía algo más interesante, visitar estos lugares que son casi museos, que son sitios con un interés turístico interesante para el nacional como también para el extranjero. En ese sentido, la escuela lo único que hace es apoyar a que esto crezca. Y yo creo que el próximo año vamos a trabajar todavía mucho más en que esta ruta se embellezca más. Pero ojalá este mismo año, con la colaboración de Ricardo, podamos hacer una acción donde esta ruta muestre para el turismo internacional, muestre algo que sea tan importante como esta noche de museos, pero que muestre que la ruta funciona todo el año y no solamente en la noche de museos. Nada más, con estas palabras yo les agradezco muchísimo a todos y que tengamos un día intenso de trabajo el día de mañana, y todos nos colaboraremos entre todos. Muchísimas gracias. Tenemos unas palabras que nos va a brindar el señor Fernando Lozada, ¿no? Y de luego, obviamente, vamos a proceder al brindis. Pero lo invitamos, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, de inicio, explicar a ustedes que en Zarate, de Culturas está en plena reunión con todas las autoridades departamentales de todo el país, ciudades capitales de cultura,
y por tanto no ha podido estar presente como era su deseo, pero sí encomendarme, y luego con mucho gusto, representarlo en este lanzamiento. Muy breve recuento, año 2006, Guaracajías vuelve de Berlín y dice, bueno, allá en Berlín se abren los museos una noche al año, ¿por qué no hacemos algo parecido? En 2007 abrimos 5 museos municipales, 2 nacionales, y reunimos unas 8.000 personas. En esta 12ª versión se espera activar en 180 espacios de los diferentes distritos de la ciudad cerca de 250.000 de personas. Me llamó la atención que hace 2 años, revisando el internet, advertí una nota que decía 30.000 berlineses fueron a la noche de los museos, donde se origen esta actividad. Me llamó la atención profundamente porque eso ocurre hace como 14 o 15 años. Y el año pasado ya hemos tenido más de 200.000 personas en diferentes espacios. Entonces la cualidad que tenemos es además la masificación que se ha producido, es que no solamente va la señora como una estola de visón con sus lentes especiales a comprarse un catálogo de 300 euros en Berlín, sino se va con la empleada, con la guagua, etc. Es una movida ciudadana que se ha apropiado de esta actividad de otra manera. Como también los actores que son parte han entendido el concepto transversal de la cultura, donde la gastronomía, la historia, el patrimonio gastronómico es por supuesto una parte muy